Ya sé cómo grabarte, ¿eh? Ya sé cómo grabarte cayéndote. Estoy bien botada, ¿eh? Cuando volteó, una resbalada. Parece que lo planearon. Aquí vamos iniciando la ruta de colores. Vamos a ir a visitar el lugar del cake primero. Porque vean el arroyo. No, yo no ando tirando cosas aquí. Yo me cayó y dije, la tiró. No, pero me acuerdo de algo que ya se terminó. Maricona. Sí, soy. Te traje unas piedras, pero me las una vez la gente no sabe, ni el chava tampoco, que aquí se caca. Y caquitas es como que un nido también. Volvimos a comprar a conseguir lentejas. De aquí ya me había llevado yo un monte de piedras. No, nunca es igual y no me va a olvidar. La María lleva como 4 kilos de piedras ahorita. Te da el olorcito ese bien rico de las plantas. El olorcito de la respiración de las plantas llega ya bien rico. A ver tus piedras, Mari. Ahí está ese, Mari. Están bien bonitas. Te vas a encontrar un putero más y te recomiendo que las dejes aquí. Estoy diciendo que las pongas. Porque allá, güey, hay piedras que te vas a cagar. Y vamos a regresar por aquí. Vamos a regresar por aquí. ¿Dónde? Esta va a ser la bajada. Aquí los espero. Voy a cuidar mis piedras. Agárrate. Allá hay Rosa. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Hola. Ay, ay, ay. ¿Cómo te va? Bien. Very good. Un saludo por aquí para la camarita de los Lentejas Team. Lentejas, ¿ah? Saludo. Un saludo a los Lentejas Team. Que se vayan a dónde? Toca al infinito. Y más allá. Hola, Mari. ¿Cuántas piedras llevas? 50. Nomás siento que se ve, ya se va, pato. Es que tengo bolsitas, mira, ¿verdad? Aquí tómense fotos, Siri, vengan. Aquí tómense fotos, está bien bonito aquí. Te quiere grabar, no me voy a caer, Leobardo. Por favor. No. Rueda, rueda, rueda tu bote. Rueda por la calle. Oficialmente eres Miguelona.
Eso cuenta como caída. Sí, cuenta, güey, estás en el suelo. Mira, nos ha sustituido a todos en este momento. Va. La Miguelona. Nueva Miguelona por brava. Felicidades. O sea, Miguelona por dos. Traes el título de Migueles en esta, en esta travesía, gracias. Gracias por tu participación. Ahora sí me caí, bien. Se está cayendo lo que no se cayó la otra semana. Viste todo lo que nos traía acumulado. Yo ya sabía que me iba a caer. Siempre me caigo. Y los bastones. Pues dijeron que no se ocupaban. Ajá, no, porque se caigan. ¿Cómo que no? Si se ocupan. Güey, ya me di cuenta que la diversión está en que se caigan. Caíste, caíste, güey, caíste. Es el título de matones aquí. Nos acabamos de alcanzar a mí y al Miguel. Y en una. ¿Quién me tomó una foto? Es más, no. Pónganse todos aquí para tomarnos una foto todos. Sí, 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 sí. Aquí. Aquí, miren. Ahí métanse. Ahí, ahí, métanse ese pedazo. Aquí nos vamos a tomar una foto. Mare, por favor. Si te vas a caer, avísame. Oficialmente, güey, nos arrebasaste a todos ya. ¿Sí te das cuenta? ¿Eh? Ya no hay nada que hacer por ti. Güey, ya, ya nos partiste la madre. Nos dijiste así con esas piedras. ¡Quítense a la verga! Termina de caerte ya. Termina de caerte ya. Miren todo el piso este. Qué chilo está. Puros colores. Sí. Guacha. Qué perro. Esto sí era. Los colores. Está. ¡Vamos, Mari! Hay que estrenar los botes, ¿no? Fuimos. ¿Dónde? Cordillera de colores. Mira, de Baja California. No será el de allá de. Aguase, vengo grabando por si se cae. Qué precioso. Tocayo, qué bueno que viniste para acá, que dijiste vamos para allá. Está bien perrona esta vuelta. Bien perrona. Mira todo. Y allá se ve que hay camino, mira. Qué precioso está este lado, eh. No lo había visto yo. No lo conocía. Porque también te puedes caer. Voy a grabar, señor. Ha ha ha.
por favor, que alguien se caiga. Nadie quiere caer. ¡Ah, no se van a agarrar! Está bien, güey, 2 por 1, si se cae una se lleva la otra. Ah, mira. 2 por 1, chingón. No, pues ya me voy en agüita. Ya no la grabo. Pues ya me falta. Ahí te puedes. Que lo escucho y no lo veo. ¿Eh? Allá va rodando. Ay, mira lo que le dañé de aquí. Póngase verga con esta piedra, Te estoy grabando tú, Gaite. No. A gusto. A la verga, no se agarra mucho de estas piedras. Están todas caídas. No hay manera. Victorias. Aquí estoy en el mero acá. ¡Vengan, San! Espero que aprendan de este estilacho, cabrón, que tengo de bajar. Mira esta calle por allá. Sí, va. Por allá y lo... A mí se me hace fácil por aquí porque está bien resbaloso. Sí. Y a mí me gusta lo resbaloso y mojado. ¡Aprendan, señores! ¡Aprendan! Ni Obama baja, güey. Ni Obama baja así. Saquen para aprenderle. Saca el orégano electrónico, ¿no? Saca el orégano electrónico. Ya te falta vitamina. Es lo que más le falta para no sentir las caídas. Ahora sí que, como dijo mi tocayo, Kira, y qué certero y qué acertado. Se te durmió el gallo. Dice que se le... Ya van tres frases célebres del Beto.
Ahora sí la grabamos. En vivo. De su viva voz. A ver, no, no en grupo todos. No vamos en grupo, vamos todos juntos. ¿Para qué me cuentan si saben que todo digo algo así, no? Sí, ¿para qué nos dicen si ya saben que todo contamos? Y se te quedó dormido el gallo. Para la inmortalidad. Qué cabrón los cambios de colores de aquí otra vez, rojo, pero en un pedacito. Café aquí, luego negro allá, otra vez rojo, luego verde. El chiste es que Leo siempre parece que trae orejas. Sí. Ay, se me des... Oye, parece que traigo trenzas ahora. Sí, ay, qué copiona. Soy la güera trenzuda. Qué copiona. Ahorita me voy a apretar mis trenzas. Verde. Verde café. Verde cafezoso. No, más chiquitos. Así como si fuera... ¿Dos chiquitos? ¡Oh, cabrón! ¿Caga doble? ¡Pacha, qué loco! ¡Detenían! Sí, parece un puentecito así, era como para caminar sexymente. ¿Quién quiere venir a hacer una obra de teatro conmigo? Solo se tiene que sentar así como sensualmente. Y yo voy a llegar. Espérate, que se caiga. No. Ya todos lo ven caídos, pobrecita, ¿no? Ya, dime que fui yo. Bota y bota y no es pelota. Es la Mari. ¿Qué me gané? Un taco, para el susto. Pa' que guaches, pa' que guaches. Esta es otra ruta acá alterna. Ahí hay unas venas, ir en el cerro. Mira. Las venas del cerro. Mira los cuernitos pequeñitos. No me llames. Allá está algo que Luis dijo. Sí, vamos a ver qué ve. Felicidades al chef. Ah, no, así no es el pedo. Está bien perro. Pues por allá vamos a pasar ahorita. ¿Cómo la cierro?
Qué chulada. O sea, aquí estoy. Ay, güey, ¿cómo me salió, pinche? Gracias. Todos contestamos. Yo subí por este lado. Verdes, rojas, amarillas. ¿Sí? ¿Por aquí? Pues te, sí te grabo. Por ahí derechito, así para allá. Yo sí ya no voy a regresar. Está bien bonito aquí abajo. Y está bien bonito este camino, Bonito. Guacha, esa parte de arriba. Shh, está bien precioso aquí.
comidas. Parece todo este amarillo. Parecen todas las casitas allá arriba. Las casitas de cuevitas. Pero me voy feliz. Y ahorita aquí que esté tapado, ¿no? Tener que regresar. Estaba bonito ahí, va. Nos estaban comiendo mocos. Sí, la neta está bien chido este camino. Bonito. Imagínate cuando corra el agua. Es que bonito para estar ahí sentado arriba nomás. ¿Cuántas piedras se va a traer la madre de aquí? Okay, todas las bolsas llenas. Tenemos una loca por las piedras en el grupo. Trae una mochila para las piedras y una mochila para el agua. No vamos a decir quién soy. Ay, no más. Todo eso trae de piedras, no mames. Y aparte ahí. ¿Tienes la bolsa? Ay, no más. Y para no perder la costumbre, ya caminamos. Nos lo merecemos, engordar, mire, papitas, Coca-Cola, alcohol, ceviche, papitas, nada de perder calorías ni nada de esas cosas. Con permiso. Uy, está bien pesado. Mejor lo parto de aquel lado. Pues sí, falta solo tabla. Si quieres, lava el pepino. ¿Eh? ¿Pepino lava? Sí, nomás le tenés a la mano. Pero ya lavado, o sea, ya pelado, ¿pelado? Yo no sabía. La cabeza. Estas cosas pueden pasar cuando sales con los lentejas. No caminan tanto, pero como tragan y como se pasean.
Qué bonito, ¿eh? No sabía que existía esto en San Felipe. Parece como de otro planeta, aunque nunca he ido a otro planeta. No sé, ni idea tengo cómo es otro planeta. Pero aquí se me figura como esto. Unos cuevotas.